Ni el sol ni la lluvia la detienen. Aunque parezca un hombre, es una chica que se dedica a trabajar como delivery. Popi Calle, el cazagata. Nunca es tarde para un gatico cenar. Nos encontramos con la chama, mi gente. ¿Está cansada, chama? ¿Está cansada? Oye, cansadísima. Eso vi esos 4 botellones ahí por una cuarta. Ya, pues termina. O tú lo dejas ahí los botellones. Oigan, que lo que es, mi gente. Nos encontramos con una chamaquita, que es una fajadora, ¿me entiendes? Yo encontré raro que ella estaba trabajando este tipo de trabajo, delivery, ya que es un trabajo muy forzado para una chica. Entonces, quedé de hacerle una entrevista y conocer su historia. Porque ella agarra, sube botellones a edificios, ya ustedes saben. Es una... ¿Cuál es el nombre tuyo? Verdadero nombre mío es Regina. Me dicen chama, tú sabes, por tigueraje y toda la vaina. ¿Tú sabes que a la chama le dicen a la venezolana porque son blanquitos y vainitas? ¿Y por qué te dicen chama? ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! A mí me dicen chama porque yo soy la chama haitiana, tú sabes, y la gente me conoce así, la chama haitiana, no, güey. ¡Diablos, señorita! ¿Cómo así, chama haitiana? ¿Cómo así? Ahora sí, mi mito, la chama haitiana, durísima. Ella la aplica heavy en la calle, tú sabes. Yeah. Y brego heavy. Ya chama, ¿cuál es tu edad? Yo tengo 21, tú sabes. ¿21, sí. ¿Y de dónde tú eres? Yo soy de allá de Villaflores, el Bajo Mundo, un barrio picante. ¿Del Bajo Mundo? Tú sabes. ¿A qué tú le llamas Bajo Mundo? ¿A qué tú le llamas? Donde tanto la cosa de la gente que hace maldad y toda la vaina, tú sabes. Que vengan heavy. Gente mía, tengo un saco de gente que son mías. Tú son tigres que están allá del Bajo Mundo y tú son mías. ¿Gente chuki? Para que esté claro. ¿Y tú eres chuki también? Oh, durísima, porque tú me estás viendo como yo brego, que no tengo miedo a nada. Subo botellones para cuartas sin miedo y sin pararle a nada, tú sabes. ¿Tú has hecho más trabajo aparte de así de hombre? Claro, a veces los panas míos me dicen que lo que ayúdame a subir todo blog. Yo subí blog también en toda la vaina, trabajo construcción y toda la vaina. Todo trabajo heavy, yo lo brego todo. ¿A la construcción? Claro, yo brego hasta construcción, para que esté claro. ¿Y a ti te gustan los trabajos de hombre o qué lo que? No, porque tú sabes que ahora me meto más fácil aparecer los trabajos de hombre, tú sabes. Y uno lo ayuda a bregar heavy ahí, porque tú sabes que uno tiene la fuerza y toda la vaina. Y dura también bregando a los deportes. ¿Tú eres deportista? Sí, practico fútbol también. Ok, ella practica fútbol. Chama, yo quiero que tú me digas cómo fue tu infancia. ¿Cómo te digo? La infancia mía no fue tan trágica ni nada. Sino que yo en verdad quiero progresar, quiero salir adelante. A veces, por esos barrios ahí, la menor es lo que piensan, nada más simplemente tener hijos y toda la vaina. No quieren salir adelante. Yo quiero salir adelante, quiero ser una persona reconocida, tú sabes, y toda la vaina. Por eso que yo quiero trabajar de delivery. Para salir adelante, porque es el trabajo que me ha dado ahora mismo. O sea, tú has incursionado buscando trabajo en otras áreas. Sí, he continuado buscando trabajo en otras áreas, pero tú sabes, cuando uno es indocumentado, es un bobo, tú sabes, allá trabajo heavy y toda la vaina. Y este trabajo, como el jefe mío es un tipo bacano, y me bregó, me puso a trabajar sin tener documento ni nada. ¿Cómo tú conseguiste este trabajo? ¿Cómo así? ¿Que tú no tienes documento? ¿Cómo así? No tengo documento, sabes, que uno es de allá de Haití. Pero que tú pareces dominicana, sí, yo no sabía. Claro. ¿Tú naciste aquí? Yo nací aquí, claro, en la República Dominicana. Mi papá y mi mamá son de nacionalidad haitiana, tú sabes. Pero tu papá y tu mamá son de nacionalidad haitiana, como tú lo dices. Pero tú vienes siendo ya, sí, quien, aquí, como claro. Quien dice, dominicana de aquí. Claro. Porque tú has ido a Haití, tú llegaste a vivir en Haití. Todavía no he ido para Haití, todavía no. ¿Tú nunca has ido a Haití? No, todavía no he ido. Entonces, tú tienes que hacer la diligencia. Primero yo creo que la tienen que hacer ellos. Porque si no, yo creo que no te van a dar los papeles. ¿Tú te has informado ya? Yo me he informado, claro. Yo frené una vez para la maternidad, pero sabes que esa gente es difícil que yo le hagan su diligencia a sus hijos cuando nacen aquí. Y es un bobo. Yo ahora mismo estoy haciendo la diligencia para conseguir eso. Cualquier persona que sepa sobre eso, de los papeleos, de la fecha de nacimiento, ella ahora mismo no tiene cédula ni nada. Ella no existe ahora mismo para la sociedad. Es una chamaquita que quiere salir hacia adelante, ¿tú me entiendes? Yo creo que sin papeles tampoco ella puede estudiar. ¿Tú sabes leer y escribir? Claro, yo terminé el bachillerato y toda la vaina. ¿Y cómo tú terminaste el bachiller sin papeles? No, mi papá hizo una diligencia, frenó allá de un pronto a Haití, me sacó un papel de allá y estoy estudiando, también estudiando aquí y terminé yo. ¿Y la universidad tú puedes? No. Todavía no he podido ir todavía, pues sabes que es un bobo sin tener cédula ni nada y coger para allá para la universidad. ¿Y qué te dicen tus padres sobre ese problema? Mi mamá no falleció hace mucho, ya falleció, va a cumplir un año ahora en abril, el 14 de abril, que ya se murió y toda la vaina.
Yo, mi papá, saben que esa gente no hace inteligencia ni nada. Cuando uno es así indocumentado, esa gente no hace inteligencia ni nada. Pero tú has hablado con él y te ha dicho, y le has dicho, papi, dígame qué yo tengo que hacer. Yo le digo y tú la vaina, por lo que ya tú sabes, que esa gente ni él se recuerda, para que esté claro. Yo estoy haciendo mi diligencia yo sola. Pero como tú sabes tu fecha de nacimiento, claro, y todo. Yo he frenado para el de veces a la Martinidad a frecuentar lo mío, pero ellos me van a ayudar. Hay un par de gente que me quieren ayudar con eso, la gente que yo practico deporte y toda la vaina. Sí, aquí siempre aparecen personas buenas que ayudan a los demás. Entonces, si hay personas especializadas en esa área, ellos te pueden dar la mano, ¿me entiendes? Y tú serías bien agradecida, ya que tú vas a poder estudiar y también en el deporte, que si tú tienes que viajar y cosas así, eso te ayuda mucho. Muy dura también yo practicando deporte, pero cuando yo freno así a los sitios, para San Isidro y para Caibayona, la gente se queda muy sorprendido conmigo, como yo juego fútbol y toda esa cosa. Ok, yo te veo, yo digo, cónchale, pero eso es de trabajo de hombre y de todo. ¿Pero a ti te gustan las mujeres o los hombres? ¿Cómo es? Dime la verdad. No, en verdad a mí no me gustan las mujeres. Tú sabes que es uno para sí, va en la chuki, tú sabes. Pero no. ¿Tú te viste así como un clásico? No, porque eso, yo te viste clásico para trabajar, tú sabes. Pero cuando tú no estás trabajando, ¿tú te viste normal? Yo me pongo mi tenisito heavy, tú sabes, que la gente ahora se pone su tenisito heavy. Habla la verdad aquí, si te gustan las mujeres. Estamos hablando la verdad, ¿por qué no? Porque por aquí, tú sabes, por aquí aparecen pilas de mujeres chukis. Está claro, él está claro que él es del barrio y tal, sabe que lo que ella. Vamos a preguntar a la parte del libro, vamos a ver. ¿Qué es lo que? ¿Quién es que vive por el barrio de ella? ¿Quién es que vive por el barrio de ella? ¿Tú? ¿Este? Ah, pues te está dando la espalda, no quiere salir. Pero tú que trabajas aquí más o menos, tú has visto una... Soy nuevo aquí. ¿Tú eres nuevo? Sí. ¿Y tú a ella le gustan, di la verdad, los hombres o las mujeres? No, a ella le gustan los hombres. ¿Los hombres? Sí. ¿Y cómo se porta ella aquí en Culpa? Se porta clásica. Porque yo vi que ella llevó como 8 botellones por una... Bueno, ella trabaja mucho, sí. Hay una chamaquita que la pone, en verdad. Pero... No, la música. No, pues está bien. El copyright, tú sabes, esto es en vivo, mi gente. Oye, ¿qué es lo que? ¿Cómo te va a nivel de propina y vaina así? Bueno, primero me iba ready, pero tú sabes que está como media fría la cosa ahora. Yo pico alguito, sí, pero no siempre, pues sabes que está todo frío ahora. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando este tipo de trabajo? En esta zona, en esta área, yo tengo 9 meses trabajando. ¿Pero tú has trabajado delivery en otra ocasión? No, yo trabajé en un colmado la primera vez por allá abajo, pero no me fue tan bien. Ni quiero hablar tampoco de eso, de lo que me pasó por allá abajo. Ok, tú... ¿Hay una vez tenido experiencia a lo que a nivel sexual y eso? No, todavía no. ¿Eres señorita? Claro, yo estoy tranquila. ¿Por qué tú me estás viendo? Yo freno tranquila. ¿Eres señorita? Claro. ¿Verdad? Llévate de mí. Ah, pues tú estás como rara. No, rara no, que mira qué sucede. Mira, yo tengo un pensamiento que no pienso como toda la gente. Yo, en verdad, hago como te digo, si bajo para el barrio, ¿no, verdad? Los tigres ahora mismo no están en las mujeres. Los tigres están que agarran y te preñan y te sueltan en banda. Y en verdad yo lo que quiero progresar. Yo quiero ser una futbolista reconocida en todos los lados, entonces yo estoy tranquila. Juega fútbol, eres dura. Demasiado dura. Las personas que saben de los deportes, aquí tenemos una jugadora que en verdad lo entrega todo por el deporte, porque ella quiere un futuro. Y si ella quiere un futuro, hay que ayudarla a cumplir sus metas. Porque pocas jóvenes, así como ella, están pensando así y tienen esa mentalidad. Porque hay personas que le da vergüenza ese tipo de trabajo, y más tú que eres una chica. No, yo, mira, hay muchas mujeres que me ven por allá adentro y se sienten muy peladas y que no, en verdad, las mujeres pueden. Si tú haces este trabajo, se sienten muy orgullosas de mí por lo que yo hago, a veces cuando me ven por allá adentro. Y a veces cuando me pongo mi abriguito así chuki, a veces me preguntan, claro, con una dirección mío. Y cuando yo me quito, te digo, ah, claro, morena, tú sabes, hablan conmigo y toda la vaina. Hay personas que me tratan muy bien también por allá adentro. ¿Tú has sufrido bullying por ese tipo de trabajo, como tú no, me dijiste? Me preguntan, claro, ¿qué es, hombre, varón? Y yo digo, pues tú me estás viendo. Después cuando yo les explico mi situación, ellos me dicen, ah, no, en verdad, chamaquita es lo que quiere progresar, en verdad. ¿Nunca has sufrido bullying? No, porque a uno no le hacen bullying porque sabe que uno parte pila de cabeza. A mí saco gente que tiene miedo. No, porque tú sabes que hay personas que son frecas, ¿me entiendes? Que son falta de respeto. Quizás tú respetes, pero hay personas que no son como tú. No. Hay personas que me tratan heavy y hay muchas también que me tratan como a veces mal, ¿ves? Pero no siempre. Porque cuando yo le explico la situación, dicen que no, en verdad... Se inspiran contigo, porque realmente, para mí, tú eres un ejemplo a seguir. ¿Tú me entiendes? Tú puedes servirle de ejemplo a esa persona que a veces se tienen vergüenza de coger una limpia bota y ponerse a limpiar. No, pero yo lo que quiero es progresar. Yo voy a hacer lo que sea para yo llegar, para yo salir adelante, en verdad. ¿Qué tú tienes pensada para hacer? Yo lo que quiero, en verdad, llegar a ser una gran futbolista, en verdad. Que sea reconocida, porque yo en verdad he jugado en par de sitios, tú sabes. Y me han dado mi respeto, pero ustedes cuando uno tiene papeles es un bobo. Y toda la vaina, uno sale de la... ¿Qué oportunidad tú has perdido a través de no tener papeles? Muchas, también por la pandemia.
sabes que la cosa se ha puesto más fría también y toda la vaina. Yo jugué una vez con un equipo que llegó de allá de Canadá. Tú sabes, y jugué muy bien y me dieron hasta mi respeto y toda la vaina, pero por la pandemia se cayó todo y comenzó de nuevo. Yo quizá mañana vaya para la universidad a practicar deporte. ¿A qué universidad? A la UA. ¿Tú practicas allá? Sí, yo una oportunidad me llamaron para que yo vaya a practicar para allá. Ok. Entonces, si tú consigues los papeles, se te abren muchas puertas, ¿verdad? Popi Calle, el Casa Gata. Nunca es tarde para un gatico cenar.